Bueno, ¿qué eres, chicos? Los de periodismo tenéis la obligación moral y los de arquitectura es que vais a seguir con el huevo. O sea que... Aquí una... Hacerme preguntas duras, ¿eh? Hola, buenas Hola, tardes. Soy Mamen García Lamán, de periodismo, y quería saber si considera que para un periodista, en ese ámbito en el que se mueve y con todo lo que ha vivido, es más peligroso involucrarse demasiado y ser más sensible a perder la sensibilidad ante lo que ve. Bueno, yo otra de las palabras que expulsaría directamente del lenguaje periodístico es la objetividad. A veces lo he dicho a los decanos de las facultades, la objetividad no existe. Es un absolutamente absurdo hablar de objetividad. Sí, existe la rigurosidad. Existe que un periodista sea considerado un periodista de referencia porque tiene credibilidad. Esto es lo importante. Lo importante es que a lo largo de tus años consigas credibilidad porque has hecho un trabajo riguroso. Objetividad. Objetivo es ir a Sarajevo y estar un rato donde caen las bombas y un rato de donde tiran las bombas. Yo me negué. Yo siempre quería estar donde caían las bombas. Porque un día intenté hacer lo contrario, ver cómo tiraban las bombas, y cuando veía los comentarios que hacían, que estaba mi traductor, los soldados, porque los soldados se divierten muchas veces, disparando y matando. Aunque creáis que los seres humanos son insensibles al dolor, son muy insensibles. Y cuando disparan una bomba, pero no solamente soldados de Bosnia, lo hemos visto en las bombas que tiran los americanos contra los iraquíes. Jódete, ponen las bombas, ojalá te mates a no sé quién. Hay incluso gente que se va a ver cómo bombardean Gaza, judíos que se han ido a ver cómo bombardean Gaza desde una colina, ¿no? Eso ocurre, ocurre, y son seres humanos como nosotros, que se aburren en sus casas y se van a ver cómo disparan contra el enemigo, que está atrincherado al otro lado. Esto pasa. Entonces la objetividad, fuera. Cuando eso de el primer día de clase habla de objetividad, ¿pero objetividad de qué? Si los medios de comunicación están comprados por empresa o tienen relaciones impúdicas con el poder político y con el poder económico, y me van a pedir a mí que estoy en medio de la guerra que sea objetivo cuando ellos son totalmente subjetivos, hay que ser subjetivo, pero rigurosamente serio con el periodismo, bajo ninguna circunstancia, lo digo a vosotros que sois jóvenes, pasar las líneas, porque si os pillan engañando en un reportaje, estáis muertos o muertas para siempre. Aunque hayáis hecho 300.000 buenos reportajes, y luego tener credibilidad, que tú lo que escribas funcione. A mí me ha pasado algunas veces que cuando veo un reportaje, primero que hago, mirar la firma. Y si la escribe Pepito o Pepita, cuarentena. Si la escribe Pepito, Juanito o Juanita, me lo leo, porque creo que eso es bueno. Eso pasa a mí, que conozco el percal. A la mayor parte de la gente no le pasa, pero yo lo que os recomiendo es que leáis muchas cosas diferentes, que veáis historia de diferentes puntos de vista, que cogáis una noticia y veáis cómo la da A, B o C o D. Y esto es importante para formaros como periodistas críticos. Me acabas de vender un libro antes de venir. Gracias. El de Oriana Fallaci. Sí, sí. Estaba leyendo un libro que se llama La corresponsal, de Oriana Fallaci, que es la historia. Oriana Fallaci es una periodista que ya murió, que es el copón, hablando claro. Una periodista que, muy increíble, una periodista que con 13 años... estaba en la resistencia italiana en la Segunda Guerra Mundial, o sea, una mujer que luchó desde muy jovencita, desde muy niña, ella pasaba información. Muchas veces los niños se utilizan para pasar información de un lado para otro, porque son más difíciles de pillar, ¿no? Más rápidos, más ágiles. Incluso nadie puede pensar que un niño de 12 años va a pasar información, va a ser un espía, pero se utiliza muchas veces. Y estoy leyendo este libro impresionante sobre la historia de Oriana Fallaci, y sobre todo cómo hace sus entrevistas, ¿no? Ella tiene un libro que se llama Entrevista con la Historia, que os recomiendo, pues son entrevistas de estas cañeras, pero siempre ella decía, yo cuando veo una entrevista dejo a un lado mis prejuicios, me informo de todo, me leo todo lo que hay, estoy semanas y meses leyéndome todo lo que hay, que entonces era más difícil que ahora, porque ahora por internet es más fácil de conseguirlo todo, y luego llego al sitio y solamente estamos mi grabadora y yo, lo graba todo, incluso cuando lo ha grabado todo, le pide a la persona otra entrevista para confirmar que todo lo que ha dicho sea cierto. Y tiene una frase buenísima que para mí es fundamental. Todo lo que me digas que puedo publicar, lo publico. Si me dices algo que realmente lo has dicho sin querer y tú me dices que no lo publico, no lo publico. Esto es importante, ¿no? Y la historia de Oriana Fallaci es espectacular. Hola, buenas tardes. Ignacio Hernández, de Periodismo. ¿Qué curso? Primero de Periodismo. Me gustaría saber su pensamiento o lo que se le pasa por la cabeza, bueno, en su momento cuando volvió a España tras todos los acontecimientos que ha vivido. ¿Qué es lo primero que piensa cuando ve a la sociedad o cuando ahora mismo me ve a mí, que no he vivido nada así, que me muestra ignorante ante hechos como los que día a día vemos en la televisión y usted ha vivido de primera mano? Mira, yo la semana que viene voy a Barcelona, tengo mi exposición antológica y voy a dar conferencias con estudiantes de secundaria 3 días.
700 estudiantes me están esperando. Tengo un grandísimo respeto por la gente joven. Primero por una razón muy fundamental. Vosotros, soy de una generación que antes de empezar a decir la M con la A es ma y dos ma son mamá, ya sabéis leer imágenes. Desde jovencitos, desde bebés, os colocaban delante de vuestros padres la televisión para que os entretuvierais y ya con 6 meses sabéis leer imágenes en movimiento. Y con 2 años ya sabéis leer una imagen, incluso memorizar una película. Yo tengo a mi hijo que cuando se leía una película otra vez ya se sabía las escenas enteras. O sea, tenéis en la cabeza preparada para leer imágenes antes que palabras. Yo con imágenes, vamos, os vuelvo locos, os involucro. Me decían las profesores, es increíble, empiezas a hablar y todo el mundo está callado. Yo me he puesto con una sala como esta llena de estudiantes de 15 y 16 años y a la tercera foto que he pasado se ha hecho un silencio absoluto. Los involucro. Me decían los profesores, empiezan las visitas guiadas, los niños a 10 metros, los chicos a 10 metros, las chicas a 10 metros, y acaban encima tuyo preguntándote como locos. Para mí, tengo un grandísimo respeto a la gente de vuestra generación. Esa idea de que los chicos, las chicas, no les interesan las cosas, mentira. Os pasa igual que a mí. Yo en el instituto me aburría mucho. Me aburría muchísimo. Y me iba a jugar al ping-pong, otra vez me iba por ahí. Pero cuando venía alguien al instituto o a la universidad que me interesaba, joder, era el primero que estaba ahí. Porque me parecía que era muy importante para mí, para mi preparación. Entonces yo, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que si no has visto, que es muy difícil transmitir la guerra. Es muy difícil transmitir la guerra. Aunque se utilicen las mejores imágenes, las mejores palabras, las mejores secuencias de televisión o de radio, es difícil porque la guerra no dura un fotograma. La guerra no dura un minuto en el telediario. No dura un total, como se dice en la televisión. Dura las 24 horas de 365 días, de años y a veces décadas. ¿Y cómo se cuenta todo eso si no tienes más que un espacio minoritario? ¿Cómo cuento yo lo que pasa en una ciudad cuando te piden cada vez hay menos espacio? Entonces yo lo que os recomiendo es que no os quedéis en la superficialidad de las historias. ¿Habéis visto a este niño, a Lian, que estaba ahogado, buscar qué ha pasado, por qué ha pasado, de dónde viene, por qué ha ocurrido, por qué un padre sale con su hija, sus dos hijos pequeños y su mujer de Siria, que está huyendo, por qué huye, qué pasa, y cómo se puede solucionar el problema, cuáles son los grupos armados? Interesados por esas cosas. Y veréis cómo vais a comprender mejor la historia. Hoy, mañana, cuando seáis periodista, o pasado, cuando seáis incluso portavoces del gobierno español o del gobierno vasco, o ministros del gobierno vasco, o ministros del gobierno español, o presidente de la Comunidad Europea. Que Dios de aquí no puede salir alguno. Que Dios no lo quiera, déjalo. Bueno, vamos a ver. Hola, buenas tardes. Ana María, de Primero de Periodismo. Como experto en fotografía y como ha salido ya el tema, ¿cómo recomienda usted o cómo ve necesario el tratamiento de la fotografía si lo vemos desde el punto de vista desde las víctimas, para guardar el respeto y llegar de la forma más exacta al ciudadano? Muy buena. Gracias. Pregunta esa. Parece de cuarto, ¿eh? Bueno, mira, el debate de siempre. O sea, cada vez que aparecen imágenes de niños muertos, se monta un Cristo impresionante. Me han llamado muchas veces. La última vez que me llamaron, fue el Guzmán, el defensor del lector en el diario El País, porque habían publicado una fotografía de unos niños muertos y se había montado un tinglado tremendo en el diario, en Internet. Era un día que habían muerto 59 de los 116 víctimas en Siria, eran niños. 59, cuidado. Y el debate era que ¿por qué se publicaban esas fotografías de niños sin avisar? Unas fotografías que eran las fotografías más sensatas que se podían publicar. Porque, insisto, cuando una bomba cae, no os podéis imaginar cómo quedan los cuerpos. Yo he hecho el esfuerzo doloroso de ir cada día de mi estancia en Sarajevo a la morgue para que los funcionarios me dijeran el número de muertos. Era la única manera de confirmar el número de muertos era ir a la morgue. Y a veces me los encontraba borrachos, harto de decir cadáveres, y decía, entra cabrón, me decían, entra cabrón y los cuentas tú. Y no os podéis imaginar lo que se ve en una morgue. He visto cada vez en las morgues de Guatemala, las morgues de Colombia, las morgues de Irak, en plena brutalidad sectaria. Gente, bueno, no solamente matan, sino hay gente que se divierte matando. He visto cadáveres hechos, gente muerta por niños soldados en Sierra Leona o en Liberia. No os podéis imaginar lo que es esto. Entonces, las fotos de estos niños son unas fotos verdaderamente duras, porque eran niños muertos, pero no eran estas fotografías que dicen, bueno, la foto está hecha. Tengo un amigo mío que es un editor de fotografía muy importante, que me dice, las fotos hay que editarlas o hacerlas para que vayan a la cabeza, no al estómago.
para que piense esto, no al estómago. Entonces, se montó un debate tremendo. Yo me cabré y dije, vamos a ver, nunca me he encontrado una madre en ninguna parte del mundo que me diga, usted no me fotografía a mi niño muerto porque tiene derecho a la intimidad. Ha dicho lo contrario. Fotografíeme usted a mi hijo muerto y por favor, que esto no vuelva a pasar. ¿Eh? Nunca me he encontrado a un padre que me hable de derecho a la intimidad en medio de un cacao, un Cristo, un lío tremendo, donde la gente está muriendo. Y me viene a mí aquí un señor que le he chafado el desayuno porque no le ha advertido que esa fotografía de niños muertos, por favor. Usted pregúntese, ¿dónde tienen que estar esos niños en vez de estar muertos? Tienen que estar estudiando. Ese es el problema, ese es el drama, que esos niños que tienen que estar estudiando están muertos. Dejémoslo de reflexiones estúpidas, de tonterías estúpidas, de lecciones de ética o de moral. Cuando Aylán murió, decía antes, el cinismo con el que actúan algunos medios de comunicación, y no voy a nombrar medios, pero ahora entendió pocas palabras basta. Fue vergonzoso. Un medio no publicó la fotografía frontal y buscaron un perfil lateral. Y le dijeron que es que lo que querían le hecho la intimidad. ¿Puedo decir una segunda taco? Iros a la mierda. Iros a la mierda. Otro medio no la publicó en portada porque decía que es que hería la sensibilidad de sus lectores. El mismo medio que unos meses antes publicó una noticia en portada diciendo que Eduardo Madina era un terrorista. Era cercano, digamos, entendía a los terroristas, un tío que ETA casi lo mata, le voló una pierna en el 2001, en el 2002. La publicó además en páginas interiores. La publicó en páginas interiores, no voy a dar nombres. O sea, todos estos debates, voy a decir otro taco, no, ya no digo más tacos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces yo creo que hay que dejarse de tonterías. Lo injusto es que esos niños, 59 niños, estén muertos en vez de vivos, estudiando en tres clases de primaria. Por la edad que tenían, irán de primaria todavía. Y no hacer debates estúpidos, rocambolescos, cínicos e hipócritas. Me viene a la cabeza, ¿te ha gustado la conversación? Me viene a la cabeza una foto que no sé si lo hubieras publicado tú, y es ponerte en un compromiso, pero ¿te acuerdas tú de Irene Villa? El atentado de ETA, que una foto que fue muy... Si se sacaba con la madre en el suelo y tiradas. Sí. Y había quien dijo, vamos a ver, a ETA se le conoce realmente por esto. Es decir, para que vean fuera la tragedia que hay en España, que es una niña que va con su madre y la vuelan las piernas y sale... Yo me acuerdo de la foto aquella, con la pierna y la nevilla fuera del cuerpo. Me impresiona todavía ese tipo de fotos. ¿Esas son otras historias? No, yo creo... ¿Esa foto no se publica de otra manera? Mira, el debate siempre está viciado. ¿Sí? Porque yo podría decir, si fuera, digamos, imaginaros que aparecen dos terroristas de ETA, ¿no? Asesinados por la policía, torturados, asesinados, estaríamos en la misma situación. Entonces, un acto brutal, violento. Yo además creo que Irene, yo no la conozco personalmente, pero sí conozco personas que la han entrevistado, nunca se ha quejado de que esta foto se publicase. Porque era una foto, una imagen tremenda, brutal, de un acto de infamia absoluto, ¿no? Entonces yo creo que el debate está viciado desde el principio, todos son debates interesados. No publico esta foto por A, por B, por C, pero claro, me publico al día siguiente otra foto, unas veces le ponen una tontería en los ojos y al día siguiente no se la pone. Sí. Si el niño es blanco y de Madrid lo ponemos, si no es blanco y de Madrid no lo ponemos, aquí estamos jugando. Dejémonos de debates estúpidos y vayamos al quid de la cuestión. O sea, una niña que va con su madre por Madrid no puede quedar tirada brutalmente como estaba tirada. Y un niño en Siria no puede quedar diezmado en una morgue, ni un niño tiene que quedar ahogado en una playa, ni un terrorista de ETA, por muy asesino que sea, debe ser torturado y asesinado. Y se acabó. Lo demás son historias para dormir. Son justificaciones injustas de lo que pasa en este mundo. Por eso hay que acabar de una vez por todas por este tipo de cosas. Ir al grano, al quid de la cuestión, como periodistas y como ciudadanos. La última pregunta, porque son las 12 y un minuto. Hola, soy Laura Cárdenas, y de Primero de Periodismo, y quería preguntarle qué cree que podemos hacer nosotros, que somos estudiantes y que somos unos afortunados por vivir en España, y que cómo podemos empezar dentro del periodismo bélico. Bueno, muchas gracias. Yo tengo muchas llamadas telefónicas y me cruzo con muchos chicos y chicas que quieren ir a la guerra. Yo te podría decir, mira, déjate de rollos, búscate una solución intermedia a otro tipo de periodismo. Pero si a mí me hubieran dicho con 20 años, que es la edad que tú tienes, o 19, o 21, no sé exactamente cuántos tienes, que yo no fuera a la guerra, había dicho, ¿me estás vacilando? O sea, lo único que te digo es que cubrir una guerra no tiene nada de aventura. Es cubrir el espacio de la vida donde el fracaso es absoluto.
donde todo el mundo fracasa. Los que la ganan, los que la pierden, a veces los que la ganan luego la acaban perdiendo, los que la pierden, los que acaban ganando, donde se ven las cosas más brutales. Cuando todo se desmorona, el ser humano se convierte en un auténtico asesino. Insisto, no os olvidéis, pocas veces he encontrado gente que muera por no matar. Muy pocas veces he encontrado héroes. Cuando a un héroe he encontrado. Recuerdo, yo entrevisté, fui uno de los primeros periodistas, junto con Alfonso Armada, cuando trabajaba en el diario El País, que entrevistamos a una mujer violada en Bosnia, sabiendo que era una mujer violada. No nos habían dado gato por liebre, que esto era habitual. Y esta mujer nos contó que un vecino serbio de su barrio, en Gurba Visa, le dijo: están entrando los radicales serbios, los paramilitares serbios en el barrio. Por favor, que tu hija mayor de 12 años, 13 años tenía, suba a mi casa, yo la haré pasar por mi hija. Porque si la pillan, la van a violar y la van a matar. Y este vecino cogió, hizo pasar a la hija de su vecina musulmana por Serbia y le salvó la vida. La mujer fue violada y se supo de su violación, porque muchas mujeres son violadas, no lo declaran. No lo declaran, porque es muy duro para una mujer tener que decir que se ha abusado. El otro día una actriz española muy conocida habló de que había sido violada con 30 años. Fue muy importante que alguien tan importante como ella dijera, ¿no?, lo que había pasado hacía 30 o 35 años. Esta mujer, supimos que estaba violada porque estaba a punto de abortar por la violación. La violación la había dejado embarazada. Estaba a punto de abortar. Es decir, es brutal, ¿no? Es brutal. La violación como arma de guerra, ya que estamos hablando del tema. Entre el día que se suicidó Hitler, el 30 de abril del 45, en su cancillería en Berlín, y el 7 de mayo, que se firmó la paz en Reims, y el 8 en Berlín, ante el mando soviético, en Reims, ante el mando americano, 130.000 mujeres y niñas alemanas fueron violadas por las fuerzas de ocupación. Soviéticos, muchos por soviéticos, porque los soviéticos tienen órdenes de violar a todas las mujeres que se encontraban en el camino alemanas, porque habían sufrido la invasión alemana y había pasado lo mismo, americanos, franceses y británicos, y de otras nacionalidades, polacos había también y todos. O sea, es decir, en 7 días, 130.000 casos, digamos, conocidos, es decir, denunciados, de mujeres y niñas. Esta es la guerra. La guerra, a veces cuando me preguntan, ¿es peor la vida de un chico soldado o una chica soldado? Una niña soldado. Peor la niña soldado. La niña va a sufrir las mismas situaciones, las mismas vicisitudes, la misma violencia brutal, pero al mismo tiempo van a ser utilizadas como esclavas sexuales y van a ser violadas desde el primer minuto que lleguen al campamento. Entonces, quiero decir con todo esto que realmente la guerra es lo peor. Entonces, tienes que prepararte para ver cosas que no te puedes ni imaginar. Ni imaginar. No se puede ir como una aventura. Si vas a ir a la guerra en plan, quiero ganar premios, quiero hacerme famosa, quiero escribir historia tal, quiero no sé qué, es una chorrada, porque te pueden matar a la primera de cambio. Tengo amigos míos, conozco historias de personas, periodistas que han muerto en su primera guerra. Y algunos que no han muerto después de su primera guerra. Porque la guerra es brutal. Hay que estar muy bien preparado psicológicamente para resistir todos los golpes durísimos que uno recibe, para poder madurar todo lo que ocurre y no caer en la degradación como persona, como periodista, acabar en las drogas o acabar incluso en el alcoholismo, ¿no? Tengo amigos que se han vuelto drogadictos y alcohólicos por culpa de la guerra. Entonces, quiero decirte con esto que piénsatelo bien. Es muy importante que haya personas como vos, de tu edad, que quieran documentar la guerra. Insisto, una guerra sin documentar es peor que una guerra documentada. Porque cuando hay testigos se cometen atrocidades, sin testigos se cometerían 20 veces más atrocidades. Pero hay que estar muy bien preparada y no creerse que aquello es un viaje placentero, un viaje aventurero. Yo tuve la suerte de que me di cuenta rápidamente, con muy pocos años, de que la guerra no era la aventura. O iba por razones de peso, porque creía en mi trabajo como periodista, porque no solamente me apasionaba el trabajo de periodista, te puede apasionar la de tu casa, haciendo una crónica de fútbol buenísima, que le puedas dar a todos tus compañeros a las narices porque lo has hecho mil veces mejor. De hecho, hay medios que saben tratar muy bien el fútbol o los deportes porque desde hace 20 o 25 años han cambiado la forma de transmitir y otros que no lo hacen. Eso pasa muchas veces en las redacciones, ¿no? Pero aunque tengas pasión por el conflicto, por el periodismo de conflicto, tienes que tener las ideas claras de lo que vas a encontrarte allí. La verdad te digo que lo he dicho a lo largo de este debate, de esta conferencia o de esta entrevista, algo de ti muere para siempre en cada conflicto armado. Y acabas llevando encima una especie de mochila invisible que tú no ves, ni tú ves, pero que yo siento.
una mochila invisible cada vez más pesada, en la que es muy difícil, de la que es muy difícil deshacerte. A veces tienes que buscar tus propios equilibrios, ¿no? ¿Cómo, qué haces? ¿No vas al psicólogo, vas al psiquiatra? No, pues vuelvo de nuevo al país y hago historias de vida. Vuelvo de nuevo a ver a mutilados que conocí cuando estaba entre la vida y la muerte y veo cómo nacen sus hijos, por ejemplo, en Imprescindible. O, por ejemplo, regreso a ver lo que no vi bonito durante la guerra. Yo, en el 2003, viajé mucho por Irak, de punta a punta, y en cada lugar decidía cada día dedicar un día a ver las maravillas de babilónicas, asirias, maravillas babilónicas, asirias, que ya no existen, porque el ISIS se lo acaba de cargar. Pasé 3 días en Palmira, fotografiando Palmira, después de salir de Ruanda en el 94, que mi mujer me decía, pero ¿te has vuelto loco? No hace más que fotografiar, hace un calor tremendo, agosto, 50 grados, quiero fotografiar belleza. Hoy día Palmira, cosas que fotografía en Palmira ya no existen, y pronto, como siguen las cosas así, no va a existir ni Palmira. Entonces creo que es importante buscar tus propios agarraderos para no caer en el desastre, ¿no? Desastre psicológico o incluso la locura. La cuña publicitaria última, como hay que hacer en un programa de radio y televisión, el viernes a las 9 de la noche. Imprescindibles, la vida y obra de Gervasio Sanz. Y si quieres ya un aporte más, tenéis mi exposición de mujeres en Valencia, en la Nau, está montada maravillosamente, tenéis mi exposición de antológica en Barcelona, y la exposición de la Nau va a venir a Zaragoza el 1 de marzo y a Madrid el 18-17 de septiembre del año que viene. Pues muchas gracias a todos por estar aquí.